Gloria a Dios. Vamos a la palabra de Dios en Isaías 46, versículo 5 adelante. Abra su Santa Biblia. Gloria al Señor. Aleluya. Yo quiero más y más de Cristo. Yo quiero más de su poder. Yo quiero más de su presencia. Yo quiero más y más de Él. Amén. El que tiene su Santa Biblia, ábrala. Y el que no tiene Biblia va a escuchar atentamente la palabra de Dios. Si usted cree en la palabra de Dios y usted te enferma, Dios lo va a sanar. Porque para Dios todo es posible. Ahora, Señor, está enfermo porque usted todavía no conoce las cosas de Dios y hace cosas que Dios desagrada. Y por esa causa Dios manda enfermedades. Ahora, Señor, la enfermedad viene justamente por el pecado. Ahora, Señor, por el pecado vienen las enfermedades. ¿Quién vive? Y por el pecado va a venir el juicio final. Y ya está cerca. ¿Quién vive? Por el pecado Israel es que está ahorita en guerra. Israel no está en guerra por gusto. Dios está con ellos, pero han pecado. Aleluya. Y dice la Biblia que eso les acontece para que en su angustia reconozcan y se vuelvan a Dios. ¿Quién vive? Vamos a leer la palabra de Dios. En Isaías 46, versículo 5 adelante. ¿A quién me semejáis y me igualáis y me comparáis para que seamos semejantes? Sacan oro de la bolsa y pesan plata con balanzas. Alquilan un platero para hacer un dios con minúscula de ello, un dios de ello, se postran y adoran. Se lo echan sobre los hombros, lo llevan y lo colocan en su lugar y allí está. Y no se mueve de su sitio, le gritan y tampoco responde, ni libra de la tribulación. Acordaos de esto y tener vergüenza, volver en vosotros prevaricadores. Amén. Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada es semejante a mí. Gloria al Señor, hasta ahí nomás. Vamos a orar. Comienza así: gloria, gloria, gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Te damos gracias, Señor, por tu palabra en esta hora, en el nombre de Jesús. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Gracias, Señor, por tu palabra. Alimenta nuestras almas, Señor. Ayúdanos a entender y comprender esa vida de lo alto. Y libra a mucha gente que está escuchando y está practicando idolatría por el engaño del hombre. Líbralo, Señor, libértalo, Padre Santo, que se convierta a ti, Señor Jesucristo, y tú lo limpies, lo laves del pecado, de la idolatría y todo otro pecado que cometemos, Señor. Límpianos, Señor, cuerpo, alma y espíritu. Y reprendo demonios, reprendo espíritu, demonios, sal demonios, sal demonios, salga el nombre de Jesús. Amén y amén. Tome asiento, gloria al Señor. Aleluya. Siéntense todos los presentes que se encuentran aquí en la casa de Dios, iglesia Pentecostal La Cosecha. Gloria al Señor. Aleluya. Ha estado lloviendo un poco por afuera, no sé si ya se calmó, pero ha estado lloviendo. Gloria al Señor. Y la lluvia es una bendición, porque con la lluvia viene el pan. Gloria al Señor, que Dios quiere que disfrutemos, porque Él es el que ha creado todo. Amén. Él es el que manda la lluvia y el que cierra la lluvia. Gloria al Señor. Aleluya. Él es el que manda el aire y también lo cierra el aire cuando Él quiera. ¿Quién vive? Aleluya. Él es el que hace salir el sol para buenos y malos. Y por palabra de Dios, este sol que lo vemos se va a oscurecer durante 4 días. Por mandato de Dios. No de un ídolo, sino de Dios. El ídolo no sirve para nada. Gloria al Señor. Dios, el que creó los cielos y la tierra, el Todopoderoso, el que hizo al hombre del polvo y la tierra y lo hizo a su imagen. Gloria al Señor. Y lo puso en un huerto, el Edén, y le dio un mandamiento. Gloria al Señor.
De todo árbol puedes comer, pero del árbol de la ciencia del bien y el mal no comerás, porque el día que de él comáis ciertamente morirás. Y el diablo, como ya estaba abajo en el infierno, en prisiones oscuras con sus demonios, para ser juzgado en el día del juicio, el espíritu se metió en una serpiente y comienza a hablarle a Eva. Así que Jehová ha dicho que no comáis de todo árbol del huerto. Ahora, Señor, Eva le contesta, de todo árbol del huerto podemos comer, ha dicho Jehová. Pero del fruto del árbol prohibido no comeréis, porque el día que ni le tocaréis, le aumentó a la palabra de Dios. Y a la palabra de Dios no se le aumenta. Le aumentas a la palabra de Dios, Dios no te libra. Dios te libra cuando hablas la palabra de Dios tal como está. Ahí Dios está contigo. Le quitas a la palabra de Dios o le aumentaste y a Dios no está contigo y el diablo se aprovecha. Es lo que pasa con la humanidad, pues. A lo que vive. Es lo que pasa con la humanidad. La humanidad está yendo hacia la perdición. Gloria al Señor, tanta maldad que hay ahora. Tanta maldad. Ahora le está llegando el juicio a las autoridades. ¿Qué juicio? Terror. Que los están chantajeando y amenazando, no solamente aquí en Chiclayo, en Lima, en todo el mundo. ¿Por qué? Porque hacen injusticia. Así de simple. Y Dios los está mirando. Y Dios mismo permite que el diablo se meta en las personas para que los ataque. ¿Quién vive? Hay autoridades que están que tiemblan, no saben qué hacer, porque están sin Dios. Y la misma autoridad también no sabe gobernar. La autoridad no sabe gobernar. Dios mismo permite que se vuelvan torpes. ¿Por qué? Porque confían en los ídolos. El ídolo trae maldición a las naciones que lo practican. ¿Y a su nombre? A su nombre. Vamos a ver con la Biblia. Acá dice, gloria al Señor, aleluya. Está hablando de las procesiones. Y justamente en este mes de octubre, las procesiones están en todo lugar. Cierran calles para pasear un ídolo. Le ponen adornos, globos y no sé qué. Y en la noche están que tiran cohetes. A las 12 de la noche, a las 2 de la mañana, a la 1 de la mañana. Y no respetan ni a los niños porque están embrutecidas la gente. El ídolo te embrutece. Aleluya. Es ahora hay niños descansando y los niños están que saltan, que tienen miedo. ¿Por qué? Porque comienzan a reventar cohetes. Porque yo vivo cohetes a cada rato. A las 3 de la mañana, a las 11 de la noche, a las 8 de la noche. ¿Y a quién le tiran cohetes? A los ídolos. ¿Quién vive? A su nombre. El diablo los embrutece, pues. La persona está así porque el diablo te embrutece. Si usted cree en Jesucristo, Cristo te liberta y te vuelve sabio, porque Dios te va a dar sabiduría. Ahora, Señor, los que confiamos en Jehová, Dios nos da sabiduría para que el diablo no nos engañe. Aleluya. ¿Quién vive? Aquí dice, ¿a quién me semejáis y me igualáis y me comparáis para que seamos semejantes? La gente compara a un ídolo como si fuera Dios. Y toma en vano el nombre de Dios y es un tremendo pecado. Porque en Éxodo, que ya vamos a leer, capítulo 20, dice, no tomarás en vano el nombre de Jehová tu Dios. No lo tomarás, no hablarás de Dios por hablar. ¿Quién vive? Aquí dice, ¿a quién me semejáis y me igualáis y me comparáis para que seamos semejantes? Un ídolo no es semejante a Dios porque el ídolo no hace nada, pues. Tiene patas, pero no camina. Tiene manos, no toca. Dios es Dios vivo. Y es fuerte y celoso. El creador del universo. El que nos da la vida, el que nos da los alimentos, el que nos da el vestido, el que nos bendice. Él es Dios. Y a Él tenemos que honrarle, sin verle, sino por fe. A Dios no lo vemos porque Él es Espíritu Santo. El Señor Jesús dijo,
Aleluya. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Van a haber días que van a adorar a Dios en espíritu y en verdad, porque Dios es Espíritu Santo y tales adoradores Dios busca que le adoren. Dios está aquí. Usted puede adorarle. Usted no lo ve porque está en espíritu. O usted lo quiere asaltar por afuera. Usted menciona el nombre de Dios, automáticamente Dios lo va a librar. Dios lo va a librar. Cuando menciona al nombre de Dios. Porque Dios tiene poder, pues. Aleluya. Entonces el problema está que el mundo está sin Dios. Pues. Y a nosotros nos creen que somos locos. Que siempre hablamos de Dios, fanáticos. Ahora sí, que me ven. Que sigan pensando así. ¿A quién me semejáis y me igualáis y me comparáis para que seamos semejantes? Sacan oro de la bolsa y pesan plata con balanza. Alquilan un platero para ser un dios de ellos. Se postran y adoran. Es lo que pasa. Es lo que pasa. Se lo echan sobre los hombres. Lo llevan. Ahí está el Señor de milagro. ¿Lo echan sobre los hombres o no? ¿Y por qué la gente lo practica? Porque no lee la Biblia, está ciego, pues. Y está guiado por otro ciego. Un ciego no puede guiar a otro ciego porque ambos van a caer en el infierno. Esa es la palabra de Dios. Ahora, Señor, tiene que ser guiado por uno que tenga luz. Y el que tiene luz es el que lee la Biblia. El que tiene la Biblia es así el que anda en luz. Salmo 119, versículo 105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. Con la palabra de Dios nosotros vemos que el ídolo no es nada. La gente que no lee la Biblia, el ídolo es un dios. Aleluya, ¿quién vive? Él es un dios, lo cargan. Y las autoridades van tras de esos dioses. Por eso es que está viniendo juicio. ¿Y por qué está viniendo juicio ahorita? Porque el fin se acerca, pues. Y está escrito que la cosecha será arrebatada en el día de la angustia y el dolor desesperado. Ahorita hay angustia y dolor desesperado, que usted no se imagina. Ahora, Señor, la noticia no sale, por si acaso. Algunas noticias salen, otras no. Ayer salió que a un hombre, un empresario en Trujillo, han entrado a su oficina y lo han sacado así, jalándolo y se lo han llevado. Y han entrado vestidos de policías. Increíble. Y ahí había un grupo de gente ahí en la calle gritando y pidiendo que liberen a su jefe, porque es un empresario que le daba trabajo. Estaban los trabajadores gritando. Ahora, Señor, salió en una noticia, pero las demás noticias ya no hay. Porque hay tanta maldad que ya ni las mismas noticias tiene tiempo para sacar tanta maldad. ¿Quién vive? Todos los días maldad y maldad y maldad. Gloria al Señor. Aleluya. Y los que gobiernan, bien, gracias. Gloria al Señor. Pero ahora les está cayendo a los que gobiernan también. Ha escuchado que el presidente de la región le han dejado una bomba en su, ahí en su, en el lugar donde está la región. Le han dejado una dinamita. A otro, a otra, por acá alcaldesa, la están chantajeando, no dice nada porque tiene miedo, pero está pagando. Aleluya, que vive. En Lima está matando diario, matan a, ¿cómo se llama?, a gobernadores, matan a alcaldes, a diferentes personas, diario, ¿quién vive? Esa es la angustia, pues. La cosecha será arrebatada en el día de la angustia y el dolor desesperado. Pero usted que confía en Cristo, no se preocupe, porque la promesa de Dios dice: a ti nada te va a llegar. Caerán a tu lado 1,000, a tu diestra 10,000, pero a ti no te llegará porque tú estás confiando en Dios, que hizo los cielos y la tierra. Y Él tiene poder para llevarte. Que vive. Los hermanos también a veces se preocupan, porque hay un hermano que me ha contado algo, está preocupado. Pero no es a él ni a su familia, sino a un socio de su familia que lo está chantajeando. Ya pedí oración y ya vamos a orar. He dicho que si hago un voto, no es los hermanos de acá, a lo que lo están, sino un socio de la familia. ¿Quién vive?
que lo han arrinconado, le han metido bala a la camioneta. Gracias a Dios no lo han matado. Gloria al Señor. Pero está reclamando que cuándo va a cumplir. ¿Va a cumplir qué? Aleluya. Así es el chantajista. Te sorprende. ¿Y cuándo vas a cumplir? Te dice, ¿cumplir qué? Te deja en el aire. Cumplir que le des plata, pues. Y ahí te comienzan a pedir. Aleluya, ¿quién vive? Así está la situación ahora. ¿Y dónde está la autoridad? ¿Dónde está la emergencia? La emergencia solamente es un dicho, nada más. Aleluya, ¿quién vive? Si verdaderamente hubiera autoridad, la autoridad es para eso, es autoridad, pues. ¿Ya? Pero no hay autoridad, pues. Hay autoridad para que cobren. Hay autoridad para otras cosas, menos para que gobierne bien la ciudad. ¿Quién vive? Mire aquí en Chiclayo. La autoridad, las calles, todos huecos. Por donde usted va, huecos, huecos y huecos. ¿Y dónde está la autoridad? ¿Dónde están las promesas que hizo? Que vive. Y Dios está permitiendo eso de los chantajistas, que para que le chantajean a ellos. Ahora, Señor, que vive. A su nombre. Dice, sacan oro de la bolsa y pesan plata, con balanzas alquilan un platero para ser un dios de ellos, se postran y adoran. Se lo echan sobre los hombres y lo llevan, y lo colocan en su lugar, ahí se está, y no se mueve, o sí se mueve el ídolo. ¿Sabe cuándo se va a mover el ídolo? Cuando Cristo levantó su iglesia y el diablo va a estar reinando aquí en la tierra con un hombre. Ahí sí, Apocalipsis capítulo 13 dice que los hijos tendrán aliento y van a hablar. Dios le va a permitir que el anticristo haga maravillas para que crean a la mentira, por cuanto no quisieron creer a la verdad para ser salvos. La verdad se fue con su iglesia, se acabó la gracia y viene el anticristo con señales que aún hará descender fuego del cielo delante de los hombres. No es porque el anticristo tenga algún poder, no, sino Dios vivo le va a permitir un poder engañoso para que crean a la mentira, por cuanto no quisieron creer a la verdad. Ahí se va a creer y todo lo va a transformar. ¡Qué maravilla! Y dirán, ¿quién como la bestia? Ese apodo va a tener. ¿Quién como la bestia? ¿Quién la podrá vencer? El único que la va a vencer es Jesucristo. Después de 7 años del anticristo va a venir y va a mandar un ángel y lo va a tomar vivo al anticristo y al falso profeta y lo va a echar al infierno vivos. ¿Quién vive? El diablo todavía no. El diablo va a durar 1000 años todavía. Va a ser encerrado en el milenio que va a venir Jesús a reinar en Sión, ahí donde están peleando. Aleluya. Y es la última pelea. O si acaso usted tiene Biblia o quiere enterarse de lo que está pasando, usted lea Sofonías capítulo 2, allí te habla claramente, te habla de Gaza. Y no va a quedar ningún morador de ahí y de todos esos lugares. Y eso se va a cumplir porque es palabra de Dios. Cualquier cosa pasa, falla, pero la palabra de Dios no falla nunca. Cielos y tierras pasarán, pero mis palabras no pasarán. Ahí en Sofonías capítulo 2, ahí está. Todo lo que está pasando en Israel, ahí está. Has avergonzado a mi pueblo y por eso no vas a quedar ninguno por ahí. Ahí le habla bien claro, Gaza. Y Gaza está ahí, pues es lo que están peleando ahorita. ¿Quién vive? A su nombre. Finalmente Dios le va a dar la victoria. El pueblo de Dios es un pueblo inteligente. Israel es inteligente. Y bendecido porque tiene plata o no tiene plata. Ahora Dios tiene plata, tiene comida, tiene todo. Todo lo mejor está en Israel. Aleluya. Incluso Israel es el que le daba de comer a esos vecinos. Le daba la luz, le daba el agua, ahora no le da nada. Y ellos reclaman que ¿por qué no da Israel la luz, el agua? Oye, pero si me estás atacando, ¿cómo yo te voy a dar agua? ¿Quién vive? Aleluya. Imagínense. Y justamente por esas cosas es que Dios permitió eso, porque le está dando ayuda al impío y Dios condena eso. Dios es celoso
Y dice, al impío le das ayuda. Y amas a los que aborrecen a Jehová. Por eso ha salido ira contra ti. Es la ira de Dios. Entra en guerra. Claro que Dios le va a dar la victoria de todas maneras. Pero está en guerra ahorita. Ahorita está en angustia, que no puede ni dormir. Pero dice ahí, esos fueron días que después van a dormir su sueño normal. Y van a morar en Sion. Ahora, Señor, Sion es donde Jesucristo va a venir a reinar como Rey de Reyes y Señor de Señores durante el milenio. Después ya la tierra es consumida con fuego y nosotros con Jesucristo vamos a la nueva Jerusalén a morar eternamente. ¿Y por qué va a morar, va a gobernar Jesús en Sion? Va a salvar a Israel. Dios va a salvar a Israel. Israel no va a irse así como nosotros vamos, porque ellos no creen en el Señor Jesucristo. ¿Qué beben? Hay que orar por Israel. Aunque sí hay algunos que son evangélicos, no muchos, pero son evangélicos y conocen bastante la Biblia. ¿Qué beben? A su nombre. Aquí dice la palabra de Dios que el ídolo no se mueve, le gritan y tampoco responde, o sí responde. No responde. ¿Qué va a responder el ídolo? Cuando el anticristo esté gobernando, ahí sí va a responder. Aleluya, porque la Biblia dice que se le va a dar aliento a un ídolo. Gloria al Señor. Y va a pedir que le adoren. Del versículo 8 dice, acordado de esto y tener vergüenza. Aleluya. Los que cargan ídolos deben tener vergüenza. No tiene vergüenza y se creen los grandes, ¿sabes? Y las autoridades van atrás del ídolo. Los gobernantes, los reyes. Aleluya, quien vive. Por eso la Biblia dice, no te confíes ni en reyes, ni en gobernantes, en nadie te crees. Una vez que se murieron ahí, terminó todo. Quien vive, confía en Dios, que es el eterno. Amén. Acordaos de esto y tener vergüenza, volver en vosotros prevaricadores. Acordaos de las cosas pasadas de los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo porvenir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no es hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Dios hace todo lo que Él quiere hacer. Que viva. Lo que está pasando ahorita está desde el libro de Génesis. Oye, que Génesis no habla de eso. Génesis habla de dos personas que se peleaban en el vientre de la madre. Y Dios dice que de esos dos que se pelean en el vientre de la madre, se van a estar peleando. Y es lo que pasa. Esa lucha viene por la descendencia de Jacob y la descendencia de Esaú. Ahora Esaú es el primogénito. Y la Biblia dice que el mayor servirá al menor. Ahí todavía no había nacido ni Jacobo, pero yo ya sabía que Esaú era el primogénito, el que recibía la bendición del padre, y era una bendición tremenda. Pero él menospreció la bendición, y eso Dios lo sabía, pues. Eso Dios lo sabía de que nazca, que él iba a despreciar la bendición. La bendición de Dios no la desprecie por nada. Así me cueste morir. Aleluya. Ya. Estaba con hambre y le dice a su hermano Jacob, que era cocinero, dame de comer de ese guiso que has hecho. Ya su nombre. Y Jacob, bien vivo. Aleluya. Pues Jacob quiere decir usurpador. Ya, yo te doy de comer, pero véndeme tu primogenitura. Tú me vendes tu primogenitura, yo te doy de comer. Esaú dijo, ¿de qué me sirve ser primogénito si soy que me muero de hambre? Y con esa palabra Dios le escuchó y nunca más fue primogénito. Y desde allí viene esa guerra. Pero esa guerra ya estaba en el vientre de la madre. Está en Génesis. En el vientre de la madre eran mellizos ellos. Los dos nacieron de un solo parto.
ahí ya se peleaban, antes de nacer ya se peleaban en el vientre. Ahora, Señor, y ahí viene una profecía que el mayor va a servir al menor. ¿Cuál es el mayor? Esaú. ¿Cuál es el menor? Jacob, porque nació después. Ahora, Señor, pero le vendió la profecía y Dios se lo confirmó. Dios permitió que lo unjan como primogénito a Jacobo, y desde allí viene esa guerra, pues. Los descendientes de Esaú y los descendientes de Jacob. Los descendientes de Jacob es el pueblo de Israel, la promesa de Israel. Ahora, Señor, las 12 tribus que viven a su nombre. Nosotros no somos israelitas, pero somos descendientes de Abraham en las naciones gentiles. Así es sencillo. Y eso es lo que ha venido a buscar Jesucristo. Ha venido a buscar lo que se había perdido. ¿Cuál? La descendencia de Abraham, la promesa de Abraham. ¿Quién vive? Ahora vamos a Éxodo 20. A ver, todos los que practican idolatría, usted quiere ser salvo, Dios le perdona. Ahora, Señor. Éxodo 20, capítulo 20, versículo 1, adelante. Gloria al Señor. 1 al 5, dice así. Aleluya. Lea su Biblia. Este Éxodo 20, cuando yo tenía unos 4 años, 5 años, me lo leyó el profesor. Yo estaba en transición. Ahora no hay transición, antes había transición, que era el primer año de la escuela. El profesor leyó en una clase, de ahí se me quedó grabado. Y cada vez que yo veía a un ídolo, no le tiene respeto al ídolo, nada. Y pensaba, ese ídolo se cae y se va a romper. Se me quedó grabado esto. Yo era católico, bien católico, pero no idólatra. ¿Quién vive? Y reprendía la idolatría sin leer la Biblia, porque yo allí todavía no leía la Biblia. Pero ya el profesor me había hecho escuchar esto y se me grabó. Y gracias a Dios por eso. Y ahora yo le hago escuchar, que se le grabe también. Dice así, los 10 mandamientos. Y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo de la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los que me aborrecen sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Amén. Practicar idolatría es aborrecer a Dios que hizo los cielos y la tierra. Así es, Señor. Carga ídolos, está burlándose de Dios. Está, ahora, Señor, aborreciendo a Dios, al Creador, al dador de la vida. Por eso el Señor dice, no seas como el burro, como el caballo sin entendimiento. ¿Y por qué lo hace la gente? Porque no lee la Biblia, pues. Si yo leo la Biblia me dice eso, yo hago lo que Dios me dice. Y Dios me dice que si yo hago estas cosas me va a bendecir y me va a dar vida eterna. Porque el hombre ha perdido la vida eterna por el pecado de Adán y Eva. Romanos 5:12 dice, así como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado entró la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuantos todos pecaron. Todo el mundo en pecado. Gloria al Señor. Romanos 3:23 dice, por cuantos todos pecaron, todos destituidos de la gloria de Dios, todos apartados, y se va al infierno. Porque el pecado te lleva al infierno. También dice, más Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo pecadores, Jesucristo ha muerto por nosotros. Jesucristo es el regalo de Dios que envió a la tierra
para redimirnos del pecado y hacernos santos y morar eternamente con Dios, que es santo. Y bebe. A estos ídolos el hombre le ha cambiado el título de santo. Estos no son santos, son pecado. Santos somos nosotros los que invocamos el nombre del Señor Jesús, Señor nuestro, y de ello dice acá en 1 Corintios. Ahora su Biblia. Capítulo 1. Para que vean quiénes somos los santos. Gloria al Señor, que vive. Santo no es un ídolo, no es una imagen, no. Eso es pecado, se llama ídolo. Aleluya, que vive. 1 Corintios capítulo 2, versículo 2 dice, Pablo escribe esto ya, a los cristianos que ya se habían convertido al Evangelio. A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Suficiente. No lee la Biblia, a usted lo engaña que el santo es un ídolo. Y el ídolo no es santo, sino pecado. Es desobediencia. Es rebeldía contra Dios. Es traición contra Dios. ¿Qué vive? Y al santo le rinde el culto. Bueno, fuera que le rinde el culto al santo, le rinde el culto al diablo, porque atrás de ese santo está el espíritu del diablo. Así como estuvo en la serpiente en la época de Eva. Satanás es un espíritu que no lo vemos. Dios también es espíritu, no lo vemos, y él está aquí. ¿Y Satanás a dónde está? También está aquí por si acaso. No se vaya a salir corriendo, ¿eh? Aleluya, que vive. Te sales corriendo afuera, te agarras y te agarras sin Dios. Aleluya. El diablo está aquí. Y muchas veces sale gritando. ¿Te escucha que salen personas, el demonio sale gritando las personas? ¿O? Casi diario acontece. ¿Por qué? Porque la maldad está multiplicada. O sea, la gente se ha llenado de demonios. Está súper endemoniado. En la época de Cristo, sí, había personas endemoniadas, pero pocas. Pero ahora no hay pocas. Que viven. Aleluya. Y también muchos aleluyas de otras iglesias también. Yo he ido a iglesias donde hasta el pastor ha caído por tierra y el diablo ha salido gritando. ¿Y por qué el pastor de una iglesia evangélica? Porque se ha llenado de demonios. Se le han entrado 7 demonios peores. Esas son las iglesias que hay ahora por ahí, sin fruto. Pues que no tiene fruto de nada. Por su fruto se conoce el árbol. ¿Quién vive? Todo usted ya sabe que un ídolo no es santo. Santos somos los que invocamos el nombre del Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. ¿Y qué consecuencia nos trae la idolatría? Abra su Biblia, Deuteronomio, aleluya, ya su nombre. Deuteronomio capítulo 10. A ver, vamos a ver. ¿A dónde? 27. Qué maravillosa la palabra de Dios. Que al diablo no le guste, yo qué culpa tengo. ¿Quién vive? Aleluya. Deuteronomio 27, versículo 15. A ver los que tienen Biblia. A ver los hermanos por ahí, ayuden, ayuden. El justo sirve de guía a su prójimo, dice la Biblia. El justo. El impío les hace errar. La gente practica idolatría porque hay impíos que les hace errar. O sea, personas endemoniadas. ¿Quién vive? Solamente un endemoniado puede enseñarle que cargue un ídolo, que le rinda culto a un ídolo. Solamente un endemoniado. ¿Ya vive? Pero Cristo te puede libertar ahora. ¿Ya encontraron? Escuche, escuche oyente de la radio también. Escuche, usted quiere creer, bienaventurado. No quiere creer, es cosa suya. Pero un día no va a decir que no hubo nadie quien le habló. Y estamos hablando casi en todo el Perú a través de las emisoras. Gloria al Señor, para que las personas se salven, porque el fin del mundo está cerca. Gloria al Señor, todas las señales están cumplidas. La abominación desoladora que Jesús habla en Mateo 24 es lo que está pasando en Israel ahorita. Es lo que está pasando. Gloria al Señor. Pero Dios le va a dar la victoria, porque si está escrito en Daniel, en Sofonías también ahí está escrito. ¿Quién vive? Y ahora no va a quedar ni uno.
de Gaza no va a quedar ni uno. Esos vecinos que están por ahí, y él estaba diciendo, no va a quedar ni uno, ni uno. Y Dios lo va a cumplir. Y esa es la meta de Israel, pues. Eliminar todos. Y eso viene de Dios. Y nadie lo puede tener. Ellos no están acá, ¿qué van a decir los derechos humanos? ¿Qué va a decir el pacto de San José? Aleluya. Eso no te va a salvar, ni los derechos humanos, ni el pacto de San José, ni la OEA, no te va a salvar. Eso también, son, la mayoría son comunistas. La mayoría son comunistas. Ahora sí, apoyan a los terroristas, apoyan a lo malo, que vive. Israel no piensa en eso. Israel, si quiere, va y les mete una bomba también. Y le respeta, le tiene miedo. Pero si fuera el Perú, inmediatamente. No, nada. Israel es pueblo de Dios y se rigen a la ley de Dios. La guerra la hacen conforme a la palabra de Dios. Porque aquí la palabra de Dios habla de guerra. Que vive. Ellos no obedecen a ningún hombre, ¿ya? Y tienen armamento que ustedes ni se imaginan. Entonces, los demás países se queda tranquilo. La ONU habla, sí, pero con miedo, porque sabe que Israel es Israel. ¿Que vive? Israel no es cualquier pueblo, es el pueblo de Dios, ¿ya? Y está escrito que va a eliminar toitito eso, y lo va a eliminar, porque Dios ya lo ha dicho en su palabra. Ya lo ha dicho en su palabra, y su palabra se va a cumplir. ¿Que vive? Vamos a ver lo que dice acá sobre la idolatría. Escuche. Maldito el hombre que hiciere escultura o imagen de fundación, abominación a Jehová, obra de mano de artífice, y la pusiere en oculto, todo el pueblo responderá y dirá amén. La idolatría te trae maldición. Esta nación del Perú está así por la idolatría. Este país no tiene que estar así. ¿Cómo va a estar así si está bien bendecido de parte de Dios? Está bien bendecido en todo, en todo. Pero las autoridades y la mayoría de gente engañada por los hombres practica la idolatría. Y aquí dice, maldito el hombre que hiciere escultura o imagen de fundición, abominación a Jehová, obra de mano de artífice, y la pusieren en oculto, y todo el pueblo responderá y dirá amén. ¿Quién vive? Hay una maldición para las naciones que practican la idolatría. Usted practique idolatría, usted no lo puede hacer. Yo le recomendaría que lo agarre y lo tire al piso. Y allá hay demonios. ¿Sabe qué lo puede hacer? Un hombre que está con Dios. Usted agarra y lo rompe, te va a castigar, pero no te castiga Dios, sino el diablo, porque ahí está el diablo que vive. Y usted está sin Dios, te ataca. Usted está sin Dios, ahí te ataca. ¿A quién ataca esos chantajistas? A los que están sin Dios, a los que están con Dios, no. ¿Cuántos de acá los han querido asaltar? Han dicho, la sangre de Jesús tiene poder, y han huido. Sí, es así. Algunos le han quitado. Y la sangre de Jesús tiene poder, regresa y le regresa. Toma. ¿Por qué? Porque es el diablo, pues, utilizando a la persona. ¿Qué vive? Es el diablo, es otra cosa. Gloria al Señor. Y el diablo es todos los ídolos. Usted rompe un ídolo, te va a castigar el diablo. Aleluya. ¿Quién vive? El diablo es diablo. Yo conozco una persona que su esposa le dice, mira, tal día es el aniversario del santito, no sé qué, tenía un ídolo así chiquito, cuadrito. Y el padre de familia dijo, no, estoy cansado. Te va a castigar, dijo. Anda. Y se fue así, se subió a un árbol al cortar leña y se cayó. No te dije que te va a castigar. Aleluya, que vive. Se cayó, se fue a la cama. Y ahí en la cama que estaba le pusieron el ídolo debajo de su cama para que lo sane, y se sanó. ¡Qué maravilla! ¡Qué bien! ¿Sabe qué dice la Biblia? Que el diablo se disfraza con ángel de luz para engañar. Lo sanó al hombre. ¿Ya?
Y le hacían una fiesta tremenda, un cuadro así chiquito. Unas fiestas tremendas de 3, 4 días. Ya su nombre. Tomaban, se emborrachaban, se peleaban y así terminaba la fiesta. Hasta que se convirtió esa familia, uno de las familias a Cristo. Se convirtió el otro, se convirtió la esposa. El otro sí estaba medio duro, ¿quién vive? El otro estaba duro. Le tenía respeto al ídolo. Y ahí un día que nosotros fuimos a esa casa y de allí nos íbamos a ir a Panamá, Dios me dice, antes que se vayan, rompan ese ídolo, quémelo. Y yo con mi esposa sacamos el ídolo, le pedimos permiso a la dueña, que era la esposa, y ella se había convertido el evangelio, pues. No lo quemaba porque no tiene autorización y también era de su esposo, que vive. Y ya la esposa ya dijo, sí, quémelo. Y agarramos un poco de paja, maderita por ahí, pero y chiquito nomás era, de madera, adentro papel. Pero por ahí había otro demonio chiquito que siempre lo tenía en el saco de la persona, en su saco para que lo acompañes. La llamaba el Tuquito, ¿quién vive? Y el Tuquito terminó en la candela. Ya, y lo quemamos, pero para quemarlo, olvídese usted. Se nos consumió la leña, la paja, todo, y nada de quemarse. Qué raro, Digo, traigan querosene, traigan querosene, más querosene. Le echamos querosene, leña ahí encimita de la leña, lo pusimos para que toda de ese quema. Y explotó. Hizo una explosión. Gloria al Señor. Y nos enfermó. Nos enfermó del estómago a mí y a mi esposa. Porque no sabíamos, todavía éramos nuevos. No sabíamos que ahí estaba el diablo. Aleluya, ¿quién vive? El hijo se quema, pero mencionando a Jesucristo, orando. Entonces no te hace daño, pues. Porque en ese ídolo está el diablo. Aleluya, ¿quién vive? Y lo llevamos a quemar, ahora ya no hay ídolo ya. Y la persona ya se convirtió en el evangelio y está tranquilo, feliz con Jesucristo. Ya va a tener 100 años y está como si fuera de 80 años. Y la gente cuando lo encuentra, oye, tú por ti no pasan los años. ¿Qué va a pasar los años si está con el que te da nuevas fuerzas? Pero el que confía en Jehová tendrá nuevas fuerzas. Correrá y no se fatigará. Caminará y no se cansará. ¿Quién vive? A su nombre. Entonces, el ídolo, usted lo puede... no le recomiendo que usted lo rompa, lo queme, porque te va a traer problemas. ¿Ya? Porque ahí está el diablo, pues. ¿Quién vive? Ahí está el diablo. Y usted está espiritualmente como un niño sin fuerzas, pues. Tiene que ser uno que tenga fuerza espiritual, no fuerza carnal, sino fuerza espiritual. Entonces el diablo pues es echado fuera, usted quema su ídolo tranquilo y se acabó. Y a su nombre, a su nombre. Terminamos en Apocalipsis, capítulo, aleluya, y a su nombre, 21. Versículo, gloria al Señor, aleluya, 7 y 8. El 7 habla para los que aceptaron al Señor Jesucristo, se convirtieron y perseveraron hasta el final, con luchas y pruebas, gloria al Señor, pero perseveró hasta el fin. El Señor dice, muchos son los llamados, pocos los escogidos, el que persevere hasta el fin será salvo. Y estos que perseveraban hasta el fin, dice aquí, Apocalipsis 21, 7. El que venciere heredará todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo para vivir eternamente con Dios. Y heredar las cosas que Dios tiene. Ahora usted se imaginará qué cosas Dios tiene. Aleluya, ¿quién vive? Mire, aquí en la tierra Dios tiene, en este cielo que es el primer cielo, aquí tiene trillones de, ¿cómo se llama esto? Sistemas solares.
Ahora, Señor, nosotros estamos en el sistema solar. Estos sistemas solares donde la Tierra se vuelve a través de él. Estos hay trillones en la Tierra. Segundo cielo, igualito. Tercer cielo es el trono de Dios. Es lo que tiene Dios. Y los que vamos a ser salvos, vamos a heredar juntamente con el Señor Jesucristo estas heredades. Dios la va a repartir. Que vive. Así como padre de familia, los padres de familia se mueren, tiene por ahí que sea una hectárea de terreno, esa hectárea de terreno la heredan los hijos. ¿Ya? Si son 10 hijos, va a heredar. Si son 2 hijos, heredan mitad y mitad. Así es así. Así también es Dios. Cuando nosotros aceptamos al Señor Jesucristo, Él nos perdona de todas nuestras iniquidades, de todos nuestros pecados y nos hace hijos de Dios. Dice San Juan capítulo 1, versículos 11 y 12. A los suyos vino y los suyos no la recibieron. Los suyos es Israel. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le da potestad de ser hechos hijos de Dios. Y seguimos hasta el fin, hasta que nos moramos, hasta que venga Cristo, nosotros vamos a heredar las cosas que Dios tiene, que vive. Y no solamente eso, nosotros vamos a juzgar al mundo, a ese mundo que nos escucha, que nos habla mal, a ese mundo lo vamos a juzgar. ¿Y qué más vamos a juzgar? A los ángeles. Nosotros vamos a juzgar a los ángeles, que vive. Dios los va a juzgar. Él nos va a utilizar a nosotros, porque nosotros estamos con Dios. Así es así. Igual acá, los enfermos se sanan de parte de Dios. Pero Dios no lo vemos acá. Usted lo ve al pastor, a los hermanos que ora por usted y se sana. Pero no lo sana los hermanos ni el pastor, sino lo sana Dios que usted no lo ve. ¿Y por qué lo sana a Dios que usted no lo ve? Porque usted está creyendo por fe. Eso se llama fe. La fe, la certeza, lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. A Dios no le vemos. Nadie le ha visto a Dios. Pero Él es real. Pues. Y ahí está su palabra. Y su palabra se cumple al pie de la letra. Y a mí ve. A su nombre. Aquí dice... El que venciere heredará todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. Venciere, ¿cuándo va a vencer? Cuando aceptó a Jesucristo, nació de nuevo y es hijo de Dios. ¿Ya? Y debe de ser fiel hasta la muerte o hasta que venga Jesús. Entonces ha vencido y se va para arriba. ¿Ya? Gloria al Señor. En el 8. Escuche, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Ese lugar, hay dos lugares. El lago de fuego va a ser la tierra. Ahorita no es el lago de fuego todavía, porque todavía no se ha consumido. Esta tierra va a ser consumida después del milenio. ¿Ya? El primero que va a ir al lago de fuego es el diablo. Apocalipsis 20:10. Y escucha diablo, porque él está aquí. Él está aquí. Y él está diciendo, ¿para qué te has venido a este lugar? Aleluya, ¿quién vive? Dice así. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre donde estaban la bestia y el falso profeta y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Ese es el primero que va a ir. Pero ya habían dos. Esos dos es el falso profeta, como dice aquí. Esos antes del milenio. Jesús viene y el anticristo está en pleno apogeo. Y lo agarra, los agarra vivos y los echa en un lago de fuego. Y después ya ve el diablo ahí, por eso dice aquí, ora Señor. Y el diablo que los engañaba, ¿quién es el que engaña?
el diablo. ¿Los hilos de quién es? Engaño del diablo. ¿El pecado de quién es? Engaño del diablo. El diablo te tiene esclavizado. Usted no lee la Biblia porque el diablo te ha cegado. Es como un enfermo que está bien enfermo, le dan comida y la mejor comida, no quiero comer, no tengo ganas de comer. Así es lo que hace el diablo a la humanidad para que no lea la Biblia. Aleluya. Pablo dice, si vuestro evangelio está aún oculto, en los que se pierden está oculto. El cual, el Dios de ese siglo, el Dios con minúscula, es el diablo. Ha cegado el entendimiento a los incrédulos para que no le resplandezca la luz del evangelio y sean salvos. El evangelio es el que te salva, no te salva otra dimensión. Y el evangelio conforme a la Biblia. No un evangelio que en tu iglesia te vende comida. ¿Qué clase de evangelio es ese? Es un restaurante. Aleluya. En la casa de Dios no se come. Hay que respetar a Dios y a su nombre. Ni se lava ropa, ni se pone a dormir en la casa de Dios, nada. Eso se hace en su casa. Pablo dice, el que tiene hambre, coma en su casa, para que no te reúnas para lo peor, sino para lo mejor. Y a su nombre. El diablo es el que engaña, él es el engañador. La humanidad está así porque el diablo le engaña, porque no lee la Biblia. Lee la Biblia, que vive. A su nombre. Ese va a ser el primer cliente. Acá hay dos. Voy a repetir. El diablo que lo seguía fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta. Dice, donde estaba la bestia y el falso profeta. Esta bestia y el falso profeta está en el capítulo 19. Aleluya. ¿Quién vive? A su nombre. En el capítulo 19, allí habla en el versículo 20, y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado a su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego y azufre, lago de fuego que arde con azufre. Y ahí habían dos personajes. Solamente que después la tierra se convierte toda en lago de fuego. Pero estos ya estaban en un lago de fuego. Esto es lo que está en Apocalipsis. Ya estaban allí. Y ahí va a ir Satanás y todos los que se dejaron engañar por el diablo y no aceptaron a Jesucristo. Jesucristo es la verdad. Gloria al Señor, Él es la verdad. Y el Señor Jesús dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Así le decía el Señor Jesús a los judíos y a usted también y a mí también. Los judíos decían, jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Y si eran esclavos de qué? Del César. ¿Y quién es César? La cuarta bestia que Daniel habla. ¿Quién vive? Aleluya. Estaban esclavizados. Pero ellos decían, jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Jesús le dijo, el que practica el pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en casa. Se va para el lago de fuego. ¿Quién vive? Jesús vino para llevarnos a la casa de Dios, a la nueva Jerusalén, con calles de oro y bar de cristal. ¿Cuántos quisieran estar allá? Levante la mano. Sí. Queda invitado. Y yo también. Yo también, porque todavía no estoy arriba. Aleluya. Yo no estoy todavía arriba. Estamos acá peleando la buena batalla. Ya usted también, conviértase en Cristo y pelee la buena batalla de su salvación, de su alma. Porque el enemigo quiere robársela, llevársela a usted, su alma y cuerpo al infierno. Gloria al Señor. Que Dios bendiga, cada hermano, cada hermana. Vamos a poner de pie. Vamos a dar gracias al Señor. Todo de pie. Gloria al Señor. Aleluya. Vamos a orar. Cierren sus ojos. Comienza a decir gloria, gloria, gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Padre nuestro, Padre celestial, Dios de los cielos y la tierra, te damos gracias en el nombre de Jesús. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Perdona, Señor, nuestros pecados, nuestras ofensas. Límpianos, lávanos, Señor. Purifícanos cuerpo, alma y espíritu. Aleluya, haznos agradable a ti, Señor.
Ayúdanos, Señor Dios mío, Padre Santo, a seguir adelante hasta el fin. Salva de estas almas, Señor, salva estas almas que están aquí, salva a los oyentes de la radio también. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gracias, Padre, gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria a Dios. Un fuerte aplauso para el Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Quiero hacer una oración de reconciliación y los que vienen primera vez para que se convierta a Jesucristo. Claro, también se reconcilie. Ya. Y una vez que se reconcilia, Dios le perdona, lo hace Hijo de Dios y lo sella con su Santo Espíritu. Y ya usted está separado para Dios. Gloria al Señor. Va a leer la Biblia, ya le va a entender. Antes, si no acepta a Cristo, lee la Biblia, no le entiende. Los políticos leen la Biblia, pero no han aceptado a Jesucristo y por eso hacen cosas terribles. El que acepta a Jesucristo, Dios le da entendimiento de su palabra y lo ayuda a guardar sus mandamientos. Así de sencillo. ¿Quiere usted que Dios lo ayude? Levante su mano para Dios. Voy a hacer una oración. Los oyentes de la radio también quieren que los ayude de tanta cosa que hay en este mundo. Y finalmente la muerte eterna, venga Jesucristo. Nazca de nuevo. Diga conmigo, Señor mi Dios, Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, te doy gracias en esta hora. Te suplico misericordia. Señor Jesucristo, yo te confieso con mis labios que tú eres el Señor y creo en mi corazón que Dios Padre te ha levantado de los muertos. Señor Jesucristo, que mi nombre quede escrito en el libro de la vida. Mi vestimenta esté blanca y resplandeciente para el día de tu venida. Gracias Padre, gracias Hijo, gracias Espíritu Santo. Amén y amén. Aplauso para el Señor Jesús. Gloria al Señor, aleluya. Libre, libre, alábale al Señor. Oyente del programa La Voz de Salvación en la iglesia Pentecostal La Cosecha. Estamos en Chosica del Norte, para el Morante, distrito de La Victoria, en provincia de Chiclayo. También estamos en Juapán de 457. También estamos en diferentes lugares de la patria peruana. Y pronto vamos a salir también en Pisco. Ahí pronto vamos a salir en Pisco. ¿Sigue escuchando usted caer en radiovisión? En Pisco, en los 1550 de la amplitud modulada. Gloria al Señor. Amén. Todo día, amén, Señor Jesús. Tomen asiento. Gloria al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. El libro estamos saliendo con cadena de radiovisión en los 780 de la amplitud modulada y Radio Moderna 930 de la amplitud modulada. ¿Usted sabe de quién fue cadena de radiovisión que tenemos ahora? De la Iglesia de Dios Amor, la que nos enjuició. ¿Y por qué tenemos entonces esa radio si Dios nos enjuició? Porque Dios tiene poder para hacer eso. Esa radio la tienen ellos. Pero Dios obró. Y después ya no tuvieron para pagar la radio. La soltaron. El dueño de la radio, pastor, te alquilo horas. Ya le alquilé algunas horas. Después me dijo, pastor, le vendo la emisora. Ya la compró la emisora. Que me... Y le hemos comprado. Pero esa emisora la tenía el enemigo. Que vive. Aleluya. Pero Dios mismo permitió que el enemigo se quede pobre. Los hijos de Dios no somos pobres por ese caso, porque Dios nos enriquece. Porque Dios es el dueño del oro y de la plata. Si no, ahí está Israel, pues. Israel es pobre. Israel le da de comer a esos que le atacan, a esos le da de comer Israel. Aleluya, que vive. Ya. Entonces, esta emisora que era de Visión 780 era Radio Victoria, ahora ya no es Radio Victoria. Salía con Dios a sabor, ya no sale con Dios a sabor. Han llorado, han gritado, se ha ido la antena, han gritado, que por qué hizo tal persona esto que le vendió la emisora a la Iglesia de la Cosecha. ¿Qué vive? ¿Qué vamos a hacer? Dios es Dios. Dios es el que lo hace. Yo no he hablado en ningún momento con uno de ellos, sabor, por si acaso. Nada.
Gloria al Señor. Ellos son los enjuiciaron, nos quisieron cerrar cuando recién comenzamos esta iglesia. El pastor Antonio Rivero de Sousa me enjuició con orden de captura secreta. ¡Qué maravilla! ¡Qué pastor de para buena gente! ¡Aleluya! Y era un brasileño. Antonio Ribeiro de Sousa, que era presidente de la iglesia pentecostal Dios es Amor, donde yo prediqué allí. Y esa iglesia creció por la predicación del que habla con usted. Si yo seguía allá, esta iglesia estaría allá, sí. Sería Dios es Amor, pero Dios dijo, salgan de ahí. Vayan a Chiclayo y formen una iglesia que yo lo voy a hacer. Y eso fue así, hicimos, ¿no? Y por eso nos enjuició. ¿Quién vive? ¡Aleluya! Ya, porque vamos a hacer los enjuicios con guardia de captura, pero Dios no permitió que nos capturen. Y había pagado bastante platita. ¿Quién vive? El mismo fiscal habló. Dios lo hizo hablar. Pastor, usted en vez de venir aquí a predicarnos el evangelio, viene a pelearse. Le hemos aceptado, yo no le he aceptado, dijo el fiscal, el otro, le ha aceptado porque han venido con una maleta de dólares. ¿Quién vive? ¡Aleluya! ¡Qué predicadores! ¿No? Eso no hace un cristiano. El cristiano espera en Dios, ¿ya? Y con orden de captura, ya él estaba escuchando la radio y sabía que iba a estar el miércoles, así como ahora que estoy acá. Y él decía, no, siempre cuando habla, él lo hace. Pero no sabe que cuando habla Dios, yo también lo hago. Dios me dijo el martes, no vas a ir a predicar. Yo no sabía por qué. No vas a ir a predicar mañana. Vete a otro lugar. Y me fui. Que vive. A los 8 hay que regresar. Le dije, pastor, a usted lo está buscando la policía todos los días. Van disfrazados de personas que quieren buscar a Dios y te preguntan que dónde está. Tiene una orden de captura y tiene una denuncia, pero no le han hecho llegar a usted para que no se enteren. No me enteré yo, pero Dios se enteró. Y pastor, no era cualquier pastor, era pastor que yo lo utilizaba grandemente, pero se cayó. Se cayó lamentablemente. Ahora, Señor, ¿para qué eso? Pues ya se cayó ya. Y ha blasfemado, lamentablemente. Y de ahí sale la blasfemia también. Porque eso contamina. Como echarte un perfume así. Te va a contaminar. Ahora, Señor, porque esta es iglesia del Espíritu Santo. Iglesia donde hay milagros, sanidades. Y por envidia lo denuncia el pastor Córdoba, que vive. Y me quería llevar preso, pero no me llevaron preso. Él estaba segurísimo que me iban a meter preso. Era que había pagado. Y no, yo no tenía. Yo iba a ir a predicar, pero Dios me dijo, no vayas. Porque Dios ya sabía qué es lo que el otro había hecho, que vive. Ese es el Dios que predicamos. Ese es el que predicamos. Él sabe todo lo que está aconteciendo. Ya su nombre. Aleluya. Y esta iglesia la comenzamos pues sin banca, sin nada. Ni local teníamos. El local, un hombre por ahí se ofreció. Ese local me lo han alquilado. Me han pagado todo el mes, pero ya se han ido. Te lo alquilo para que prediques el evangelio y ese lo alquilamos. El 15 días no pagábamos nada. Después de 15 días ya le pagábamos 500 soles mensuales. Y así comenzamos. Pero no teníamos banca, no teníamos nada. La gente llevaba por ahí. Aquí hay hermanos que llevaban ahí con su banquita, sus cuatro ladrillos, para que la gente se siente. Porque no teníamos nada. ¿Quién vive? Lo único que teníamos era para pagar una hora de emisora que nos costaba 80 soles. Y también nos quitó eso. También nos quitó, fue y le pagó al dueño de la emisora el triple y en dólares. Aleluya. Qué pastor, ¿no? El triple y el dólar para que ya no nos alquile a nosotros
Y para eso se valió de la denuncia. Mire, este está denunciado. Para que no tengas problemas, ya no le alquiles y yo te pago. Para que no seas perjudicado. Y te pago el triple y en dólares. ¿Quién vive? A su nombre. Aleluya. Y por hacer eso se quedaron. Y perdieron Radio Victoria. ¿Quién vive? ¿Se da cuenta? Y verás la recompensa a los impíos, dice la Biblia. Por eso perdió la victoria, porque Dios sabía qué es lo que hacían. Y ese dinero no era del pastor, es el dinero de Dios, porque esa es una iglesia de Dios. Y la ofrenda, el diezmo, no se pide para hacer esas maldades, esa es maldad. ¿Ya? Es lo mismo que hace la autoridad. El dinero que distribuye la autoridad no es de la autoridad, es de Dios. Así como la ofrenda es de Dios, el dinero de la autoridad es de Dios. Y Dios pone la autoridad y debe de gobernar bien. No gobierna bien, ya un día va a dar cuenta a Dios. Que beba a su nombre. Así de sencillo. ¿Ya? Vamos ahora a las ofrendas.